Tiene la palabra el diputado Barletta. Muy buenas tardes. Disculpe que le doy la espalda, señor presidente. No hay problema. Se ha escuchado y hemos tenido una gran oportunidad de escuchar las diferentes voces, las diferentes posturas, de escuchar a especialistas propuestos por el oficialismo, propuestos por la oposición. De algún modo se ha recuperado la palabra, el diálogo y el respeto al que piensa diferente, más allá que bueno, alguna escaramuza propia no está del todo mal. Diputado Heller, si interrumpí en algún momento su discurso, le pido públicamente disculpas. Pero le aclaro que proyecto mío nunca se trató. Pero le voy a hacer una pregunta en realidad. Usted ha hecho la propuesta de un proyecto. ¿Qué pasó el año pasado? No, ¿por qué no lo presentaron antes? Porque, a ver, yo creo que en muchas oportunidades hemos escuchado, bueno, una extensa exposición también del exministro, actual diputado, de una serie de aspectos técnicos, dando cuentas de un acabado y minucioso estudio de lo que se está proponiendo en estos momentos. Planteando algunas diferencias no menores, en algunos otros casos sí, pero la sensación que a uno le queda es, está bien, estábamos en un año electoral, pero había tiempo sobre todo para que los funcionarios se ocupen de intentar resolver este problema, en que creo que más allá, salvo una pequeña o unas pequeñas excepciones, en lo que estamos de acuerdo es que hay que resolverlo, por supuesto. Algunos piensan de una manera, otros piensan de otra. Yo creo haber escuchado incluso en la primera intervención del exministro que tuvo un ofrecimiento aún con una quita mayor de la que estamos obteniendo ahora. Yo pregunto, ¿por qué no se trajo esa propuesta al Congreso de la Nación? O sea que nos venimos a enterar que la Argentina tuvo una oportunidad el año pasado de resolver este problema en mejores condiciones de la que se está resolviendo ahora, pero nos enteramos ahora. La verdad, sorprendente. Creo que además no es menor las formas en que se llevaron adelante, más allá de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que se acordó. Porque a veces las formas también tienen que ver con las definiciones que se toman de fondo. Y esto sabemos que en la justicia norteamericana, nos guste o no nos guste, es relevante. Juez Barreal, propuesto por el expresidente Néstor Kirchner. Creo que cuando se habla tanto de los peligros del megacanje y del endeudamiento, señores, yo no tengo muy claro de dónde sacan que nos estamos endeudando. Estamos cambiando una deuda por otra. O la deuda con los fondos buitre, con las adjetivaciones que querramos ponerle, sean lo que sean, no es deuda. Y cuando se habla de la imposición, porque vienen al Congreso a decirnos cuándo tenemos que tratarlo y con qué celeridad tenemos que tratarlo, ¿a quién le conviene la celeridad? ¿O qué quieren? ¿Que nos quedemos otros 5 o 10 años para que de los 6.000 que se transformaron en 20.000 se transformen en 40.000? Claro, el problema no lo vamos a tener nosotros. Aquellos que se llenan la boca de que hay que cuidar las generaciones futuras, a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Hagámonos cargo, no nos lavemos las manos. Está muy lindo, ¿no? Está muy lindo eso de proponer, hagamos una consulta popular a todos los trabajadores para ver qué nos dicen y después hagamos no sé cuántas otras cosas más y no paguemos y generemos una comisión investigadora de la deuda.
Estamos para gobernar, no somos meros actores testimoniales ni relatores de lo que pasa. Hagámonos cargo, hagámonos cargo. De eso se trata. Como se hicieron cargo durante 12 años, con aciertos, con errores, coincidimos, no coincidimos, pero nadie puede negar que en la gestión anterior no se han hecho cargo de muchas cosas por este país. Entonces entendamos que también este gobierno, que además lo planteó con total claridad, previo a las elecciones, se lo dijo a la gente que tenía que decidir quién gobernaba este país, qué iba a hacer en referencia a este tema. Entonces no estamos haciendo nada más ni nada menos que cumplir con la palabra. Claro que hubiese sido mejor una quita del 40, del 60, del 80, pero a veces da la sensación, cuando se hablan de estas cosas, que la decisión es unilateral, que lo tenemos que decidir entre nosotros. Sería tan fácil, nos pondríamos tan fácil de acuerdo entre todos los que estamos acá para elegir cuánto se nos ocurre pagar, cuándo vamos a pagar, pero no es así. Esto creo que es parte del sentido común. Ya se ha dicho, lo ha dicho Marcucci, lo ha dicho Labaña, lo ha dicho en varios. Acá no hay ninguna extorsión. ¿Qué extorsión están hablando? ¿A quién se está extorsionando? Acá se está planteando que hay que tratar un tema, el que esté de acuerdo que lo vote, el que piensa que tiene que tener diferencias, que las plantee, se analizarán, se discutirán en comisiones o las discutiremos en el recinto y podremos cambiar en el recinto algunas cuestiones. No como era antes, que no se podía cambiar una coma. Entonces, señor presidente, yo creo que debemos, al menos en lo que señalaba al comienzo, del valor de la palabra y de respetar las diferencias, ser un poco más cautos en términos de lo que se pretende. O se puede creer que este gobierno o que su ministro Pratgay está llevando adelante una negociación para perjudicar al país. Tampoco lo hemos planteado respecto al gobierno anterior cuando ha hecho las negociaciones, más allá que no hemos estado de acuerdo con muchas de ellas, que ni siquiera nos las informaban. Porque, señor presidente, la deuda de la Argentina no es un problema exclusivamente ni necesariamente, ni lo más importante, una deuda económica. La deuda que tenemos que saldar los argentinos es la deuda con la educación, con la igualdad de oportunidades, para que todos, absolutamente todos, a partir de los 45, yo lo respeté usted cuando habló, le pido que me respete. Tenemos que saldar la deuda con la educación, para que todos, absolutamente todos, los niños a partir de los 45 días de haber nacido tengan acceso a un jardín de infantes. Tenemos que resolver la deuda con la igualdad de oportunidades para que absolutamente todos los niños no sufran problemas de desnutrición. Tenemos que saldar la deuda con la pobreza, la deuda con el desempleo, la deuda con la infraestructura, la deuda con los servicios. ¿Cómo puede ser que en este país, que tiene la reserva de agua dulce más importante del país, del mundo, no tenga agua potable para todos sus habitantes? No tengamos cloacas, no tengamos gas. Termino, señor presidente, agradeciéndole a todos, absolutamente a todos, y lo digo con total sinceridad, a todos los diputados, porque considero que hemos dado un paso adelante, y esto no es un mérito de la actual gestión, es un mérito de todos, de estar presentes, de decir lo que se piensa, con mucha emoción, emotividad, fuerza. Y si en algún momento hubo algún cruce, también sabemos
que es propio de todos y cada uno de nosotros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Barletta.